Esta muestra contiene obra de diferentes series que he realizado, pero una de las constantes que permite que puedan formar un discurso único todas las piezas es la figura humana, que de alguna manera es una obsesión en mi trabajo, pero también es una obra profundamente humana, y entender esta conexión directa con el trabajo es una necesidad personal impostergable del autor. Este trabajo específicamente, que se muestra en esta zona, surge de una inquietud muy personal, en donde todos tenemos la oportunidad de conectarnos. En lo más íntimo, en lo más personal, es en que todos podemos ser iguales y poder generar este diálogo. Creo que mucha de la obra estética contemporánea, esta conexión del espectador con la obra se ha perdido muchísimo, y creo que el mayor problema es que la conexión del creador con la obra se ha perdido. Yo no quería perderme la expresión que en sí mismo ya tiene la figura humana. El rostro tiene una expresión personal independientemente de la pintura, ¿no? Y el poder estar buscando integrar esos elementos abstractos con esos elementos de representación, siento que es una posibilidad más grande que puede enriquecer más mi obra, por lo menos de la manera en que yo la abordo. Me he manejado por varias disciplinas de la plástica, pero yo creo que las constantes en las que más cómodo y donde más me he podido desarrollar es siempre dibujar la pintura. Y lo siento como un reto muy divertido, es lo que me emociona en el trabajo del estudio del taller, porque me he puesto como la prohibición de usar la pintura de una manera más tradicional. Entonces he querido encontrar la manera de llegar a estas transparencias, a estos velos, a estas claridades, desde la aplicación de la pintura directa, incluso con cierto empaste. El arte, creo que todas las soluciones están dadas. Lo interesante es llegar del punto A al punto B, dando el mayor rodeo posible. Encontrar, tal vez llegar a una solución que existe previamente, pero llegar ahí de una manera diferente, creativa, abordándola por diferentes ángulos. Una de las cosas que me gusta muchísimo de salirme del caballete es que creo que el cuerpo también se comunica en medio de gran formato. Es un reto físico donde realmente existe un esfuerzo de tener un extensor o tener un andamio para pararte y alcanzar los lugares, tenerte que inclinar, agachar. Terminas pintando con la cadera, con los hombros, con las piernas, con el brazo completo. Y lo que lo hace interesante es que de alguna manera el cuerpo es el que está pintando. El cuerpo se comunica también trazo a trazo. Esta pieza, un reto curioso, la pinté además con la mano izquierda porque me fracturé el brazo, entonces tuve que amarrar un pincel. Parte del reto del tamaño era el juego de estar trabajando con una mano que no es la que suelo usar. Yo he trabajado, suelo trabajar con modelo. Sí, mi pintura siempre es una referencia de la realidad, y en la mayoría de los casos, por cuestiones de comodidad, de composición, en la mayoría de los casos, mi modelo es fotografía. Es una fotografía y trabajo de la fotografía hacia la pintura. La fotografía es una imagen de lo que acaba de lo que pasó. Aunque la tomes en este instante, es algo, un suceso que ya aconteció. Entonces, a la hora de empezar a desarmar esta figura, de dejar huecos, de incapacitarte para que veas tanto la cara interior como la cara exterior simultáneamente, obligo al espectador a que tome una decisión sobre cuál de las dos quiere ver. Aquí lo hice físicamente con los ojos que cubrían, pero después, dentro de la obra, se empezó a trabajar con estas imágenes vibradas, con elementos que se sobreponen uno al otro, y creo que dio este resultado que a mí me resultó. Bueno, los invito a que vengan, visiten mi exposición, a que la disfruten como yo disfruté realizándola. Los espero aquí, ojalá puedan venir a la inauguración, si no, a visitarla durante el tiempo que quede expuesta. Los esperamos en el Instituto Politécnico Nacional.